Con la opresión, por lo que esta agitación es explícita solidaridad con el compañero Kevin Garrido, asesinado en Chile hace unos días dentro de una prisión. También en memoria del compañero anarquista Mikhail Shlovitsky, quien atacó las oficinas centrales de la policía secreta rusa, lamentablemente fallecido en acción.
Sabemos que su impulso era un repudio del sistema global carcelario que reprime, manipula y tortura a quienes deciden no someterse a la miserable realidad impuesta por el capitalismo y la forma Estado que le protege, Leviatán artificial diseñado para sustentarle y protegerle. Que esta acción sea un mínimo recordatorio de que no conciliaremos con su poder ni con sus partidos, ni con sus jueces ni sus instituciones. Así expresamos asco y repudio total por su intento de pacificación ciudadanista. Despreciamos profundamente la sentencia de 50 años contra nuestro compañero Miguel Peralta y no vamos a contener la furia que nos genera. Por eso vinimos hasta aquí y nos damos el tiempo de devolverle un poco de lo que nunca podrá aparecer en las universidades, museos ni efemérides anarcomorenistas. Luchamos por la libertad de nuestros compañeros contra todo poder que sostiene por el encarcelamiento masivo y sistemático. Su disfraz populista no nos confunde. Sabemos que el enemigo es el Estado, sus partidarios y sus defensores. Aunque se disfracen de derechohumanistas, ONGeros y anarcoinspirados, su posición de poder hace transparente nuestra postura irreductible desde abajo, contra su autoridad y por la libertad total. Nadie es libre hasta que todos seamos libres. Mientras más quieran petrificar nuestra historia, seremos más activos y opacos. Libertad a todos los presos anarquistas y en memoria de nuestros compañeros Kevin Garrido y Mijail Slovitsky. Anarquistas en solidaridad con los presos de la Asamblea Comunitaria de los Ochitlán de Flores Magón. ¿Qué quiere Miguel Peralta? ¡Libertad!